Vamos a ver si sabe tanto de historia como de todo lo otro, porque llegó el momento de la trivia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¡La cuña! No, estamos celebrando la batalla de Boyacá hoy, 7 de agosto, y necesitamos recuperar nuestra memoria histórica. No podemos dejar que los niños sigan sin saber qué fue lo que pasó en este país, sin saber que hubo muchas personas que dieron su vida para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros tuviéramos este país que tenemos. Nuestra independencia. Y para que, claro, y para que sepan, para que tengan sentido de pertenencia. Mire, yo les quiero decir que yo, algo que admiro mucho, por ejemplo, en los mexicanos es eso. Que ustedes nos vieron, que tuvimos la oportunidad de estar allá. El sentido de pertenencia de los mexicanos por su país es impresionante. O sea, le viven contando a uno la historia alrededor de la Virgen, alrededor de las batallas, alrededor de la independencia, alrededor de todo, los toda lugares, la cultura que ocurrieron, de sus muertos, toda la cultura se sus calles, todo. Con un amor, y no hay un mexicano que hable mal de su país. O sea, pueden tener muchos problemas, pueden tener muchas cosas difíciles como todos, pero se sienten orgullosos de ser mexicanos y adoran su bandera, y las banderas son como este estudio de grande en las calles. O sea, es impresionante, eso tenemos que recuperarlo. Así es que empecemos, Don Piti. Charly, ¿qué tanta memoria histórica tienes? Se llama este reto que le vamos a hacer. Primera pregunta. Se reciben ayudas. Jueguen ustedes ahí en la casa también, les voy a dar unos segunditos. ¿En qué año se desarrolló la batalla de Boyacá? Ah, no, la tengo. La tengo porque como es que ahí me ayudó a haber estado en La Pola, porque como yo hice un personaje en La Pola y fue tan, tan espectacular, estudié muchísimo. Historia. Porque no había estudiado en el colegio. Ustedes ahí responden en el chat en vivo. Eso ¿En fue, qué año se desarrolló la batalla de Boyacá? La batalla de Boyacá fue, hace poquito cumplimos 200 años. Fue en 1819. ¡Sí! ¡Sí, señor! Segunda pregunta. Que está el puente de Boyacá llegando a Tunja. El puentecito de Boyacá, que es más algo simbólico, pero que están las banderas también ahí. ¿Qué países, ojo, allá ustedes, qué países conformaban la Gran Colombia? A ver. ¿Qué países conformaban la Gran Colombia? ¿Los escucho? No son los varios, escucho. Son varios. Sí, son varios. A ver, Audi, no los oigo. ¡Ayúdenme! Primero. Colombia. ¿Sí? Colombia. Sí, perfecto. Muy bien. Muy después bien. Se unió. ¿Sabes qué pasó ahí? Perdón, no me acabo de acordar. Claro, porque ahí hubo. Eso fue. Entró Panamá. Sí, señor. Claro, sí. Entró Panamá. Claro, pero eso fue por una algo que pasó en Cúcuta. Me acuerdo. Sí. Recuerdo que estudié eso. Entonces era Panamá, Colombia. Después se une Venezuela. Sí. Aparte. Sí. Y después se une Ecuador. ¡Bien, señor! Colombia, Venezuela, Ecuador. Ya no va raspando como en el colegio. No, es que es juicioso. ¿Hasta qué año existió la Gran Colombia? Pucha, eso sí está difícil. Esa está fácil, pero esa sí la tengo más clara porque yo hacía el Salvo Caldas y en La Pola y explicaba eso. Mira, duró. Dicen los chismes. Ay, me encanta. Que eran 12 años, pero en realidad fueron 10. Pero voy a explicar por qué fueron 12. Porque empezó, se reúnen en Cúcuta y en 1919. Pero esto dura hasta el 21, ese conflicto. Y termina, si no estoy mal, en el 30 o 31. ¡1830! ¿Sí? ¡Muy bien! Son 10. ¿Quién organizó el llamado Ejército Libertador por orden de Simón Bolívar? Para no que no haya confusiones. Hubo uno que dio la orden y otro que lo organizó. ¿Quién lo organizó? Uno que dio la orden. Ya soplaron. Sí, soplaron. No vi. Lo escuché. Yo no vi. Ustedes ya estaban ahí en el chat. Pongan. ¿Quién organizó el llamado Ejército Libertador por orden de Simón Bolívar? Esta está difícil. Tengo dos. Yo soy de... Nosotros somos de por allá. Francisco Pablo Santander. ¡Sí! ¡Ya la había soplado! ¡Santander! ¡Ay, Francisco de Pablo Santander! ¡Claro! Esta sí me la va a contestar rapidísimo porque si estuve en La Pola y estudió toda la semana. Sí, total. Menciona tres de los llamados próceres de la patria. Ok. ¿Solo tres? Solo tres. Bueno, empecemos.
con la más importante, Simón Bolívar. Sí. Estaba también Antonio Nariño. Sí, señor. Estamos ahí también a Sergio Caldas porque yo lo hice. Sí. También el Sergio Caldas, sí. Antonio sí. Nariño. Ya van tres. Ya van tres, sí. Sí. A él. ¡Y ganó otra usted! Camilo Torres. Camilo Torres.